tiene ahora la palabra el consejero jurídico de la presidencia, don Julio Scherer Ibarra. Muchas gracias. Senadora Mónica Fernández, presidenta de la Cámara de Senadores. Senador Ricardo Monreal, presidente de la Mesa de Coordinación Política. Senadores, amigos todos. La República, obra inmortal de Platón, contiene una síntesis de ideas que formaron su filosofía. Básicamente es un diálogo entre Sócrates y algunos personajes como discípulos y parientes. Abarca temas como la ontología, la filosofía política y la ética. La importancia de la República radica en no ofrecer respuestas ni proponer soluciones a problemas específicos de gobierno, sino poner en relieve dudas y angustias esenciales. El escrito de Platón se ocupa primordialmente de la justicia y del proyecto de una polis o ciudad ideal regida por principios y por valores. Antes de discurrir acerca del hombre justo y del injusto, y por ende del concepto de justicia, Sócrates propone investigar el concepto de una sociedad justa y una injusta. El eje de los diálogos en la República gira en torno a que, si contempláramos sin perjuicios cómo nace una ciudad, podríamos observar también cómo se desarrollan con ella la justicia y la injusticia. La conclusión, que no es tal en realidad, resultaba dramática al no considerar a ninguno de los regímenes de la época adecuado para gobernar sabiamente. Si toda forma de gobierno es de algún modo adversa, si ninguna sociedad puede ufanarse de ser ética y moralmente perfecta, si la política se torna despiadadamente una actividad infame, si toda actividad colectiva se reduce a mezquindad o a indignidad individual, ¿qué posibilidad tenemos de vivir en paz y armonía, respetándonos y cuidándonos entre todos? En realidad, la mayoría de nosotros, incluso cometiendo injusticias, sabemos, como Sócrates y sus interlocutores, qué es justo y qué no lo es. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse no son abstracciones. Deben traducirse en el ejercicio de la voluntad y de la conciencia. Lo que ignoramos es cómo ser justos en todo momento y circunstancia, en conjunto, como sociedad y cada uno por su parte, y cómo debemos protegernos entre todos. Miramos a la justicia hoy en día como una serie de valores esenciales sobre los cuales deben establecerse sociedad y Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La justicia en sentido formal puede definirse como el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces sobre las cuales el Estado imparte justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. Los problemas del mundo, sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos. De la Grecia clásica, vuelvo la mirada a la realidad nacional. Así vemos a México como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos. Así, vamos a proponer ante esta soberanía, de común acuerdo con la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una Ley Nacional de Justicia Cívica, un nuevo Código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99% de impunidad en México. Todo lo que hay que saber de los hombres se aprende viéndolos actuar, conscientes de que, medidos estrictamente por sus actos, no hay uno en el universo que no se haya ganado una condena, al menos una vez. Cada uno es en su propio mundo y en su propio principio el resumen de sí mismo, la totalidad de su historia. Lo que la gente quiere no es siempre lo que más le conviene,
ni siempre lo que ordena la ley. Hoy los invito a reflexionar sobre este tema en el cual no reparamos con frecuencia, posiblemente porque no nos afecta de manera directa. Como mexicano, título que me permite acercarme a cada uno, pertenezco a un grupo de individuos que vive convencido y comprometido con la transformación de esta, nuestra nación, sin más empeño que trabajar por y con ustedes en beneficio de la sociedad mexicana, que es en el cual se explican nuestras metas, nuestro quehacer y, por supuesto, nuestro deber. El servicio público es una tarea de privilegio porque se ejerce para los demás y es desde esa circunstancia la que el servidor público, que les exhorto a sumar esfuerzos para trazar unidos las líneas que habrán de definir el proyecto de justicia que queremos para este país. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Quiero, a nombre de la Junta, agradecer la presencia y mencionar a mis compañeros que están relacionados con estos temas, que reciben estos documentos y que los trabajarán y los analizarán. Los que están aquí presentes, quiero agradecer al senador Ramírez de Chiapas, al senador Añorbe de Guerrero, a la senadora, al senador Narro de Zacatecas, senadora Antares de Guanajuato, a la senadora Anaya de Zacatecas, a la senadora Trasviña de Baja California Sur, al senador Cepeda de Sonora, a la senadora Rivera de Tlaxcala, al senador Arias de Michoacán, a la senadora de la Sierra de Puebla, al senador Bolaños de Oaxaca, a la senadora Ruiz Mací de la Ciudad de México, al senador Menchaca de Hidalgo, a la senadora Vázquez Mota de la Ciudad de México, a la senadora Murguía de Querétaro, al senador Cruz Pérez Cuellar de Chihuahua, a la senadora Astorga de Veracruz, a la senadora Lucy Mesa de Morelos y al senador Lucero de Durango, que no son miembros de la Junta de Coordinación. La Junta de Coordinación les da la bienvenida a ustedes. Y tiene la palabra el fiscal general de la República, don Alejandro Gertz Manero. Señora presidenta, señor presidente, señoras y señores senadores, señoras y señores, muchas gracias. Vengo a esta soberanía porque ustedes me eligieron. Yo estoy aquí gracias al voto que ustedes me dieron. Mi obligación es darles cuenta a ustedes e informarles de mi trabajo y de los temas que están a mi cargo. Por esa razón estoy aquí. En el mes de junio nos reunimos, creo que con todos ustedes, para tratar precisamente el problema de la crisis de seguridad y de justicia que había en el país. Y yo les hice una promesa de que iba yo a trabajar con todos los quienes pudieran acercarme información y datos y capacidad técnica y jurídica para poder ir generando un proyecto que realmente diera una respuesta global a un problema que es de carácter también global. Es decir, se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución que no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizás la más aflictiva de todo nuestro país. En razón de eso, no podemos iniciar un proyecto si no entendemos la globalidad de la situación. La falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad. A ver, ¿ya se oye mejor? ¿Sí? En esas condiciones, estos tres elementos son los que nos mueven a resolver global y coordinadamente una situación de esta naturaleza. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que el fenómeno criminal que comienza en la inseguridad más elemental, cotidiana, que vivimos todos los mexicanos,
se vincula inmediatamente con estos elementos, se vincula con la procuración y con la impartición de justicia y con la prevención y readaptación social. Entonces, si no hacemos un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo lo vamos a poder detener, nos va a volver a pasar lo mismo. Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia, se sorprenderían. ¿Por qué? Porque es tal el número que se ha hecho como el número de problemas que se han multiplicado. Quiere decir que eso no funciona. En atención a todo esto, nosotros tenemos la convicción absoluta que el delito y la seguridad tienen que detenerse en el momento de que son un germen, en el momento de que comienza el problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Cuando un Estado no tiene control sobre su territorio y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio, ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el Estado. Entonces, ahí es donde debemos de dar el primer esfuerzo. Ese primer esfuerzo tiene que ser una ley que defienda a la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y en todos los estados del país, con un criterio general de aplicación, pero con una competencia local de cumplimiento de funciones. Tenemos ejemplos en la legislatura mexicana, por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, que es una ley de carácter federal y que se aplica para efectos locales en cada una de las localidades y en cada uno de los estados de la República. Entonces, con esa idea, nosotros iniciamos nuestro proyecto con la Ley de Justicia Cívica para ir de ahí al Código Penal, después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido. Entonces, yo quisiera darles a ustedes, si me lo permiten, una idea de cómo estamos planteando estos aspectos fundamentales. Primero, en la Ley de Justicia Cívica. Esta ley pretende lo siguiente: la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales. Habrá de priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables. Este es un aspecto fundamental para todos los que sufren diariamente el delito. Y déjenme decirles, de los 33 millones de delitos que se producen al año, el 90% están en contra de las gentes más desprotegidas del país. Y de ellos, el 90% son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos. El Estado tiene que hacerse cargo, porque esa es su función primaria, de reparar el daño cuando no lo repara el causante. Después promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos. Las multas se vuelven una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice. El trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé tanto a la víctima como a la propia comunidad la reparación que necesita. Y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables frente a los habituales y reincidentes que deben de ser sometidos a sanciones penales eficaces. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que en la primera instancia, donde realmente es donde se debe de contener al delito, no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal. Porque si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos se tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que se puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país. Estas son las bases fundamentales de la Ley de Justicia Cívica. Después pasamos al Código Penal Nacional, que debe de homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. No podemos tener 32 códigos
porque al final de cuentas, si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas. Eso tiene una lógica elemental. Y en ese sentido, también es muy importante que este código, y así lo estamos empezando a plantear, permita a las entidades federativas establecer delitos específicos considerando sus raíces culturales y sus características regionales. Uno de los grandes obstáculos de un código único es que hay ciertos delitos que son específicos de una cultura o de una región. Hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad. Después, que establezca con toda precisión la competencia local y la federal en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación. Es ese juego perverso de que no, el que no cumple, que el otro sea el que se responsabilice y que los delitos locales los atraiga la federación porque el Estado o el municipio no cumplen, eso no nos ha dado el menor resultado porque ni unos tienen la capacidad para poder resolverlo. Déjenme darles nada más un dato. La Policía Federal Ministerial, que tiene la función de defender todos los aspectos policíacos de carácter federal, tiene 3.500 personas. Las policías locales tienen más de 400.000. Entonces, si no establecemos con toda claridad las responsabilidades de acuerdo con el tipo de delito, con las características y conocimiento que la policía tiene y nos apoyamos en esto, eso no va a funcionar porque, ustedes lo saben, nunca ha podido funcionar. Otro tema fundamental, para que en los delitos que más deben combatirse, tales como el feminicidio, el infanticidio, no sea más complicada su judicialización y para que cuenten con los agravantes necesarios para su combate y su ejemplar sanción. Les pongo el caso del feminicidio. Es más difícil para nosotros, los litigantes, en defensa de las víctimas, consignar y judicializar un feminicidio que un homicidio con agravantes. Entonces, se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo, cuando lo único que se tiene que establecer con toda claridad es que en el caso de estas personas que están en esa situación, el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado. Una cosa de sentido común y de lógica que parece que no se había podido nunca resolver. Corresponsabilizar a las autoridades federales y a las de las entidades federativas de una manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada, que es el flagelo que más daña profundamente a la sociedad. Hemos visto durante los últimos 25 años cómo se acusan unos a otros y se dice, no, esto lo tiene que hacer las autoridades federales, esto lo tienen que hacer las autoridades locales, hay que establecerlo con toda precisión. Si hay un delito de carácter federal, todos los elementos locales tienen que estar, como lo dice la Constitución y la ley del Ministerio Público, bajo las órdenes del Ministerio Público, que es el que va a investigar el asunto y el que se va a responsabilizar y lo va a llevar a juicio. Y establecerlo con toda claridad, para que no se vuelva un asunto de carácter político en el cual se están mandando y jaloneando con los temas de competencia, con los resultados que ya conocemos. Entonces, teniendo esas bases, quiero hablarles del Código de Procedimientos Penales. Se hizo, como ustedes saben, un código único, que era un poco contradictorio. Es un código único para manejar 30 y tantos códigos individuales, es decir, el derecho positivo totalmente segmentado y el derecho jurisdiccional en uno solo. Eso no funcionaba, tiene que ser armónico. Se hizo un gran esfuerzo, y así se hizo público también, que con la compactación y con la presencia del juez y con la transparencia se iba a resolver el problema de la criminalidad. Lo han tenido que confesar o lo han tenido que reconocer, y aquí hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, que se creó lo que se llama una puerta giratoria.
Y entonces, por un lado entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de personas en ellas, pero multiplicaron su daño a la sociedad. Es decir, el sistema, en lugar de mejorar, se complicó. Tenemos también, y eso hay que conservarlo, la oralidad, la transparencia y realmente tener una compactación. Resulta que ahora tenemos un ministerio público y luego tenemos como 4 jueces distintos que nos van manejando los asuntos en forma secuencial, cuando lo que tenemos es que fortalecer a los jueces, no generar una distorsión y una multiplicación del número de juzgadores, porque finalmente eso, y lo estamos viendo también, nos ha dado los resultados que ustedes conocen. Proteger a las víctimas para que aquel que conozca de un delito, fundamentalmente la policía y la autoridad, puedan denunciarlo con toda fortaleza. Los que tenemos experiencia como abogados sabemos que un policía llega, presenta a alguien que acaba de robar, y dice, ¿no viene parte acusadora? Que se vaya. No, pues la parte acusadora soy yo, el policía, lo acabo de ver, vi lo que le pasó, esta pobre señora está enferma, se fue a su casa, y ahí se pierde el procedimiento. Otro aspecto que es fundamental, es decir, que es el debido proceso. ¿Cuántas veces estamos viendo en esta ocasión que porque un policía no cumplió con los requisitos rigurosos de su documentación, ponen en libertad a un delincuente? No, deben de castigar al policía y deben de reponer el procedimiento, pero no darle impunidad al delincuente, eso no tiene sentido, es algo de lógica elemental. Entonces, en este código también tenemos algo que es muy importante, la prescripción. La prescripción debe de defender a la víctima, no al victimario. Y en los delitos que dañan a la sociedad no debe de haber prescripción. Así de clarito. Tercero, que es también fundamental, el monopolio de la acción penal solamente para la defensa de los intereses de la nación y del Estado. El resto, que tengamos las víctimas el derecho de ir ante un juez, que no tengamos un tutor obligatorio, eso va contra los derechos más elementales de un ser humano. Nada más plantear que en materia penal la víctima no es parte, porque el Ministerio Público es la parte, es una ofensa verdaderamente incalificable. Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite, que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces, que el Ministerio Público defienda los intereses de la nación y los intereses de la comunidad, pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos. Eso es fundamental. Otro aspecto que es toral, la multiplicación de recursos procesales inútiles. Son la delicia de los delincuentes y de los abogados, que, bueno, verdaderamente gozan de la cantidad de recursos que se tienen con un solo propósito, que no haya justicia. ¿Por qué no compactamos esos recursos, los fortalecemos? Los llevamos la mayor parte de ellos para que se manejen como se manejan en muchos aspectos procesales en el momento de la sentencia. Y no estamos haciendo de eso un verdadero mosaico de impunidad que es verdaderamente inaceptable. Después pasamos a la parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros tenemos, y lo sabemos, y no se los voy a repetir a ustedes, lo que está sucediendo en las cárceles. Y está sucediendo por una razón muy sencilla, porque no hay lógica en el sistema de readaptación social. Miren, todos los primodelincuentes deben de tener cárceles abiertas para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen. Cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas. Todos los reincidentes, todos, tienen que ir a la cárcel. Y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad, para que realmente ahí se preparen y que uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir,
pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse. Y luego, todos los peligrosos totalmente aislados de todo el resto de los primodelincuentes, de los habituales, porque esa combinación, de ahí están saliendo las extorsiones telefónicas, lo que ustedes ya saben. Eso no es aceptable. La justicia para adolescentes. Está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito. Tenemos que hacer algo para detenerlo. Y tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona. Y aquel que tiene la patria potestad, la guarda y custodia, tiene responsabilidades y también el Estado tiene que reparar el daño. Y cuando se sentencia por la cantidad de años consecuentes a la comisión de ese delito. No es de que yo ya cumplí 17 y ya me voy, no. Tú tienes conciencia, tú tienes responsabilidad, tú tienes que tener una responsabilidad frente a tu comunidad. Eso se tiene que manejar con un gran cuidado y precisamente por eso nosotros en este momento, y luego todos los cambios a la Constitución que esto requiere, porque hacer una reforma de esta naturaleza requiere una serie de cambios. Entonces, hemos estado trabajando con los colegios de abogados, con juristas muy preclaros y que han hecho un trabajo muy importante con el señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento, y que si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy, muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos. Yo le quiero agradecer al consejero jurídico de la presidencia todo el apoyo que me ha dado durante todo este año, a todos los que me han estado ayudando en esto y a ustedes mi respeto y mi deber de informarles. Muchas gracias por toda su atención.